Bueno, pues vamos a comenzar. Os mostraba antes el escudo de la Universidad de Alcalá. Ahora os estoy mostrando el escudo de nuestra fundación, la Fundación Europea de Bioelectromagnetismo y Ciencias de la Salud, que comenzó en el año 2000. O sea que llevamos ya 16 años de andadura con varios congresos, publicaciones, etc. Últimamente hemos remodelado nuestra página web y donde alguien me preguntaba cómo me puedo informar de dónde salen eventos que patrocinemos o que estemos al tanto y tal, pues aquí, aquí en la fundación sale inmediatamente. Es muy curioso porque tiene positivo el negativo de los campos magnéticos y luego el escudo de la medicina. El escudo de la medicina, que es un basto y una serpiente enrollada en espiral, que eso es muy, muy curioso. Eso desde la época antigua es la iniciación que se tiene de toda la sabiduría, en este caso médica. Luego tiene la cruz de las ocho beatitudes. La cruz de las ocho beatitudes fue utilizada por los templarios, fue utilizada por los caballeros de Malta y por toda una serie de órdenes militares en la defensa de la cristiandad. Bueno, pues hablábamos antes de qué es lo que hacemos cuando vamos a la playa. Y lo primero que hacemos es protegernos. Normalmente la fuente de donde emana toda la radiación, la que sea, pues tiene que ser en principio protegida para que no nos enturbie para nada nuestra vida diaria. La distancia es una de ellas. La distancia, alejarnos de la fuente, pues sería conveniente. Pero en este caso el sol es fijo. Y salvo que esperemos a que salga la noche, no que salga el sol, salga la noche, pues lo tenemos que soportar. Pero normalmente utilizamos, como en estos cuadros de Sorolla, toda una serie de artilugios. O sea, uno, para no ver el sol, nos tapamos, por ejemplo, con la mano. En otra consideración, nos ponemos vestidos blancos con sombrillas y sombrero. Sombrillas y sombrero, típicas en este caso de los cuadros de Sorolla, pero que es la manera de protegernos del sol, porque hay que hacerlo así, es evidente, porque si no podemos quedar como aquel sueco o aquel americano con problemas de piel que a lo mejor pueden ser muy serias. Y luego pues llegamos a la vida moderna. Este es el nuevo sol. Tenemos otro sol del cual hay que protegernos. Este sol es invisible, naturalmente, no tiene luz, por lo menos que la podamos percibir, pero sí tiene eso que llamábamos antes la luz invisible y nos está afectando. La luz invisible nos afecta. O sea que todas las antenas de telefonía móvil y todo lo que esté relativamente cerca de nuestras viviendas, pues tiene una contaminación clara en este sentido. Bueno, pues esto es un panel cualquiera de los que normalmente suele tener una antena de estas, en este caso es un panel cuadrado, que con unas técnicas especiales que las diseñaron los técnicos franceses, hacen visible la luz invisible. Y efectivamente, es como si fuera un sol que está emitiendo hacia el objetivo, en este caso nosotros u otro edificio que está enfrente. Pero es real, es una especie de sol invisible con una luz invisible la que nos da. Esto ya lo hemos dicho, que la ley de la irritabilidad, que define la capacidad de respuesta adaptativa de la materia viva por el hecho de estar vivos a todos los cambios materiales o energéticos
que se verifiquen en el entorno celular. Y esto, bueno, pues es una alegoría del grito de Munch. El grito de Munch, que bueno, pues le han puesto una telefonía móvil, como diciendo, bueno, aquí me vuelven loco con esto. Y es verdad, cada vez hay más personas que son sensibles a las radiaciones no visibles. Es una hipersensibilidad que aumenta. En realidad, alguien la definió como una alergia. Sí, es una alergia, porque ¿qué es una alergia? Es, doctor, doctor, ¿cómo dice usted de alergia? Si yo no la tuve antes. Efectivamente, usted es alérgico a los anechaquis, usted es alérgico a determinadas sustancias, y antes no la tenía, pero a partir de ahora lo va a tener siempre, porque las alergias son eso, las reacciones de hipersensibilidad o retardada o como queramos llamarlo, que nos van a dar una cronicidad respecto a los agentes que la han provocado. Y en esto, pues, ese símil con la hipersensibilidad electromagnética que tanto se habla hoy en día. Bueno, estos son trabajos y organizaciones que están muy a favor, ya han quedado un poco obsoletas, porque ya con la declaración que ha hecho Moscovich, pues, de la Universidad de Berkeley, y que apoya lo que la OMS ha decidido, de que las radiaciones de tipo telefonía móvil pues son cancerígenas. Pero antes de esto, es que la ciencia va muy rápida, pues todavía continúan naturalmente comisiones internacionales de las radiaciones no ionizantes para procurar decir que, ojo, esto es malo y que hay que controlarlo, que las autoridades médico-sanitarias velen por nuestra salud, que no lo hacen. Y entre ellos pues está esta de Bioinitiative Report, dicho así, castellanizando el inglés. Esto fue siempre muy interesante en cuanto a los estudios que ya señalan que la radiación no ionizante puede ser mala. Ya sabemos que hay dos tipos de radiación. La radiación ionizante, que es la de alta energía, la de alta frecuencia, son las que están más allá del ultravioleta lejano. La luz, precisamente, es el intermedio entre esa radiación ionizante y la no ionizante. Aparentemente, la no ionizante no tenía por qué tener efecto sobre los seres vivos y sobre el hombre, pero sí lo tiene, esa es la cuestión. La ionizante, pues ya se sabe, todo lo que tenga relación con bombas atómicas, lo que tenga relación con explosiones termonucleares, lo que tenga relación con instalaciones como la de Fukushima o todas las que han ocurrido en Chernobyl, etcétera, es radiación ionizante, es radiación que es penetrante, radiación que hace que la materia se ionice y es destructiva en principio, toque lo que toque. Y luego está la radiación no ionizante. La no ionizante aparentemente no hace nada, aparentemente. Pero se nos olvida de que las ondas electromagnéticas no solamente portan energía, también portan información. Entonces, con mínima cantidad de información, mejor dicho, de energía, te pueden dar una enorme cantidad de información. Comentábamos antes sobre, bueno, una simple reacción te puede dar un ataque cardíaco. Pues sí, claro que sí. Yo el ejemplo que siempre pongo, pues es en una cancha de fútbol o donde hay gran cantidad de gente, pues todo el griterío que hay, pues ahí hay muchos, una cantidad enorme de energía, aunque sea mecánica en este caso, de presión. Necesita un medio para propagarse. Ya sabemos que la radiación electromagnética no necesita ningún medio.
Pero bueno, con toda esa cantidad de decibelios, pues impide que te llegue información a tus sentidos y sin embargo puede llegar. Ah, está ahí fulano, gol, wow, se oye por todo Madrid. Bueno, pero si alguien va y sibilinamente te comenta al oído, sin que lo oiga nadie más que tú, que te dice, oye, vete corriendo que te están poniendo una multa y te están llevando el coche. Claro, te da un soponcio ahí. No lo ha oído nadie. La cantidad de energía que se ha gastado en ello es prácticamente muy pequeña con respecto a todo ese griterío de todo el estadio. Hay 100.000 espectadores o lo que sea. Pero, sin embargo, ahí se demuestra que una pequeña cantidad de energía puede dar gran información. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. En el electromagnetismo, el abrir o cerrar determinadas operaciones dentro de tu cuerpo requiere no mucha cantidad de energía, pero sí la suficiente información para hacerlo. Esto se puede ver en muchísimos niveles y en muchísimos momentos. Comentábamos, por ejemplo, de por qué sucede esto. Pues es relativamente sencillo. Nosotros tenemos, por una parte, un sistema de comunicación neural. El sistema de comunicación neural está basado en el sistema nervioso. Necesitamos centros que regulen todo esto y necesitamos cables, nervios, que salgan y que lleguen, o que lleguen y que salgan a determinados centros y que podamos tener, de alguna manera, una respuesta. Normalmente esas respuestas son motoras. Cuando a uno te pega un susto, te pegas un sobresalto, hay una respuesta motora. Pero también puede haber una respuesta mucho más profunda de tipo endocrino. O sea, puede haber una respuesta hacia nuestras glándulas. Y ahí está el sistema, digamos, de competencia entre la parte del sistema nervioso con respecto a las glándulas. Y hay determinadas glándulas que son fundamentales. Ahí están las cápsulas suprarrenales y ahí están la médula de las cápsulas suprarrenales, que normalmente tiene unas hormonas que son la adrenalina y la noradrenalina. Y cuando reciben un estímulo proveniente del exterior que ha tamizado el sistema nervioso, imponen una respuesta por parte de esas glándulas. ¿Y qué hacen estas glándulas? Las glándulas vierten a la sangre la adrenalina y noradrenalina, con la cual van a pasar a un sistema nuevo de información, de canalización. Esos canales de información, pues son los vasos sanguíneos. Esos canales de información puede ser también el tubo neural, puede ser también de canales de información los sistemas linfáticos, etcétera, pero sobre todo la sangre. Entonces, se vierte la sangre y las hormonas se distribuyen como biocatalizadores que son, van a los efectores, van a los órganos de Diana y ahí entonces determinan toda esa respuesta que ha originado el que a ti te digan sibilinamente, oye, te están poniendo una multa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la adrenalina va al corazón, lo acelera. La adrenalina va a los pulmones. Hay una broncodilatación y empiezas a respirar profundamente. Inspiras profundamente, expiras profundamente. Se te ponen los ojos como platos. ¿Es verdad? Hay una midriasis tremenda. Luego también va a la piel. A la piel se te ponen los pelos de punta. Es lo que se llama la piloerección. Nosotros tenemos unos pelitos en la piel y estos pelitos en la piel lo que hacen es ponerse de punta y se llaman precisamente por los músculos que lo atajan, se llaman los músculos horripiladores del pelo. Sí. Tan es así que cuando la información es demasiado intensa
pese a que haya muy poca intensidad de energía, no es difícil encontrar a muchos soldados que van a la guerra y al día siguiente aparecen con canas, todo el pelo blanco. ¿Cómo ha sido eso? Pues bien, no es ni más ni menos que la piloerección, el músculo horripilador, ha hecho que se ponga tan tenso, que deja penetrar una pequeña burbujita por el canal de los cabellos. Y esa burbujita hace que el pelo sea blanco. No es que se pierda el pigmento, no, es que entra una burbujita. Y eso es la cana. Salir canas no es nada más que entra esa burbujita y te deja esa apariencia de pelo blanco. Bueno, pues la piloerección es interesante, pero luego también te corta la digestión. Y si es muy fuerte la impresión, te abre los esfínteres. Te puedes hacer pipí o te puedes hacer popó, por ejemplo. Bueno, pues todo eso es lo que le pasa al pobre individuo con una respuesta generalizada por una simple, oye, que te están poniendo una multa. Sobre todo, pues si es el coche de tu señora, si resulta que la señora no ha pagado las multas, en fin, XX. Dice, aquí se me cae el pelo, se me pone blanco. Bueno, pues eso es la manera de responder fisiológicamente. O sea que no hace falta tener mucha energía. Bueno, pues volviendo a esto, nos encontramos que esto del Bioiniciative Report, ya antes de que saliera la directiva de la OMS, ya señalaban perfectamente muchos investigadores que esto era preocupante. No les hicieron ni caso. Han tenido que venir determinadas fuerzas de colectivos de investigación que digan, no, no, que ojo, por eso se ha escrito a las autoridades de los Estados Unidos, por eso hay cerca de 200 y pico investigadores en este campo, en todo el mundo, que han dicho, ojo, esto puede ser malo, no, muy malo, es la epidemia generalizada de algo que nos estamos incontrolando. Bueno, pues, las comisiones de protección de radiación, por supuesto, ya lo habíamos dicho. Ah, y esto es nuestro despacho en el laboratorio. Bueno, pues una vez se tuvo la feliz idea, parece que también era el doctor Álvarez Ude, esto de medirlo. Aquí teníamos la antena de medición y un aparato de registro. Y qué curioso, en el momento en que se escuchó una llamada, la antena lo captó y se vio esto, un pico. Un pico, pero un pico que luego hizo esto. Eso es la llamada telefónica. Y esto es muy alta. En muy poco tiempo, muy alta. Luego se puede ver que en poquísimo tiempo también puede haber unas llamadas que son atroces. Y si realmente el esfanoma o el neurinoma de nuestros tumores cerebrales tiene este origen, habrá que investigar estos picos de llamada. Lo puedes ver en pantalla, ¿no? Juan, lo tienes en pantalla también, ¿no? Ah, bueno, haces bien. Bueno, pues se ha visto que cuando pegamos la oreja al móvil, dependiente de que si somos adultos o la edad es muy temprana, penetra más o menos. Y en los niños de 5 años se ve cómo penetra más la influencia del móvil que sobre los niños de 10 años o ya en el adulto, que es relativamente menor. Por eso ya en los países que han tomado conciencia al respecto, uno de ellos es Francia, está terminantemente prohibido a los niños menores de 5 años
que utilicen el móvil, precisamente para evitar el que tengamos trastornos al respecto. Bueno, pues en nuestro laboratorio pues ya ideamos todo un sistema de captación. Aquí es una cámara de Faraday que minimizaba las cuestiones electrostáticas para evitar siempre parásitos. Esto es nuestro casco de recepción y de estimulación. Y resultó que los norteamericanos se fijaron en este trabajo que hicimos. El nuevo aditamento relacionado con el efecto no térmico de los teléfonos móviles. Ahí está el profesor Álvarez Ude y otros. ¿Qué pasó? Y este es lo que os comentaba antes de nuestro... Muchas gracias. Qué detalle. Salud. Este es el protector que hemos diseñado, que seguramente lo mejoraremos, pero que en principio funciona muy bien. Funciona muy bien. Quizá la estética se puede mejorar y muchas cosas, pero funciona. Esto es el nuevo proyecto de intento de hacerlo con un cordoide. Un cordoide, o sea, el sistema de recepción, captación y eliminación tenga esta consideración. Y en ello estamos. Esto aquí para demostrar, como lo hicimos los experimentos con sordos, los sordos no tienen por qué escuchar nada ni oír nada. Sin embargo, cuando les pones un móvil a un sordo que no oye nada, su cerebro se altera, como si escuchara. Y efectivamente se ve como en estado basal existe esa posibilidad de de audición sin estar oyendo. Perdón. Por ejemplo, se hace con no sordo, móvil activado y a la escucha. O un sordo basal, como decíamos antes, y otro. O sea que podemos ver esto. Hay diferencias. Y hay diferencias con respecto a las frecuencias de la del electroencefalograma. Está claro, ¿no? Como van, chun, chun. Bueno, esto lo llevamos al congreso correspondiente y los americanos dijeron, esto tiene que salir, pero ya. Y lo publicaron en un libro que se editó en Nueva York. Este fue nuestro trabajo y como se ven con todas las gráficas, esta consideración. Los bioefectos del electroencefalograma con respecto a la telefonía móvil. De aquí han resultado varias tesis doctorales. Esta, por ejemplo, del profesor Ramón Goya, que era sobre la telefonía móvil. Esto lo podéis consultar en la Universidad de Alcalá. Y esto es lo que se llamaron los norteamericanos y lo publicaron en Estados Unidos, sobre la telefonía móvil. Ahí está el profesor Ude y ahí estaba yo, entre otros. Este es el trabajo que fue recopilado y bien recibido. Pero esto fue antes de que la OMS dijera nada. Claro, aquí ni caso, pero ya se hizo. Y se hizo con una cierta antelación y que debería ser considerado, por lo menos considerar la ciencia en España
como algo fundamental, no se hace. Y dices, bah, ¿qué vas a ver este? Eso es lo que normalmente te responden. No, si viniera de Estados Unidos, pero ahora ya ha venido de Estados Unidos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué? ¿Vamos a los rusos? A que digan que no. Bueno, esto ya os lo había presentado. Es el grabado que hizo mi padre, el maestro Bardasano, de Cajal. Estas son las tinciones que utilizaba Cajal. Y esto que alguien me decía, ¿cómo podemos tener una percepción distinta a la que tenemos? Pues con los cerebros primitivos. Esto es un cerebro primitivo, o por lo menos circuitería primitiva que hemos heredado, que es el hipocampo. El hipocampo porque tiene forma de caballito de mar. Y el hipocampo tiene toda una serie de estructuras corticales primitivas. Las emociones, los instintos y muchas cosas. De decir, sí, lo he entendido, pero no sé por qué ni cómo. Ahí está el hipocampo, están los circuitos de von Papez, los circuitos límbicos en general, y por tanto algo que ya nació en los mamíferos de primer nivel. Estas también son dibujos de Cajal, donde denotan que entre las neuronas y los vasos sanguíneos existe toda una estructura que son las células gliales que con sus pies chupadores impiden que las cosas que vengan por la sangre no lleguen a las neuronas. Y a eso es lo que se constituye como la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica solo deja pasar todo a través de la llamada neuroglía. Ahí están los astrocitos protoplasmáticos, ahí están los astrocitos fibrosos, que mandan las sustancias químicas, por ejemplo, la fundamental, la glucosa. La glucosa como carburante y el oxígeno como comburente. Lo llevan a la neurona y de la neurona se saca la energía fundamental y forman CO2 y agua. Y el CO2 y el agua otra vez vuelven y se vuelven a meter en los vasos sanguíneos. Pero lo interesante es que es una barrera hematoencefálica. Y precisamente una de las causas tremendas que ocurren con el uso de telefonía móvil es que la barrera hematoencefálica se relaja y empieza a mandar toda una serie de elementos nocivos hacia las neuronas y que pueden ser tremendos. Tremendos porque degeneran a las neuronas y producen grandes cuestiones de tipo patológico. El daño de las células nerviosas en el cerebro de los mamíferos tras la exposición de microondas tipo GSM provenientes de los móviles. Y esto lo hizo un sueco que conozco yo personalmente, Leif Salford, en la Universidad de Lund. Coincidí con él y era algo increíble. Él fue el primero que dijo, haciéndolo con ratas, puso una radiación similar a la del teléfono móvil y empezó a observar los posibles daños cerebrales en determinadas zonas. Y sobre todo en esas zonas de los cerebros primitivos, el circuito límbico y sobre todo los circuitos asociados al hipocampo. Bueno, pues ahí están esas señales. Y naturalmente la barrera hematoencefálica quedaba muy dañada. Aquí lo vemos con unas técnicas histológicas típicas de cómo es ese daño cerebral. Y que se puede hacer con unas técnicas de rutina, como puede ser el violeta de Cresilo o el azul de toluidina, donde las neuronas se las ve que están en franca patología. Bueno, pero ya hace tiempo también los países avanzados, entre ellos Alemania, que dijeron que la telefonía móvil
y el programa fundamental de investigación sobre él debería de tener muchas connotaciones. Sobre todo cuatro puntos importantes. Debería tener aspectos biológicos, aspectos dosimétricos, aspectos epidemiológicos y de riesgo de comunicación. Bueno, pero sobre todo tenemos en cuenta siempre a los niños y a las mujeres embarazadas. Este programa se está llevando a cabo aún hoy en día. Esto empezó ya hace unos cuantos años y continúa. Es muy curioso que en este programa alemán aparezca esto. Y esto no es ni más ni menos que la glándula pineal. Hacer estudios sobre el teléfono móvil y la glándula pineal. Bueno, como esto era un programa para los ayuntamientos, una de las cuestiones que se les recomendó es que se aplicara la máxima de salud ambiental, es decir, indubio contra reo. Normalmente, cuando, según la ley romana, cuando hay un reo, si hay duda al respecto de cómo se pueden encontrar las pruebas, pues se dice indubio pro reo. Pero en el caso de la máxima de salud ambiental, dice que todo lo que inventa el hombre, en principio, es culpable. Y que se demuestre lo contrario. Entonces, el teléfono móvil es una técnica inventada por el hombre, en principio es culpable. Indubio contra reo. Y ahora que la empresa correspondiente diga lo contrario y lo que aporte pruebas. ¿Tal? Y luego también lo que sí se sacó adelante fue el principio de precaución que ya nació en Maastricht, donde decía que todas las medidas y controles periódicos, con levantamiento de mapas, de fuentes de contaminación electromagnética, deben ser regulados por este principio. Principio de precaución típico. Promover ordenanzas reguladoras es lo fundamental. Y eso era también, entre otras cosas, el motivo de la conferencia que tenía que haber dado el profesor, o que no ha venido, o que se le ha pinchado la rueda al tren, yo qué sé. Promover, por tanto, estas ordenanzas reguladoras tal como se viene haciendo. Y de momento, pues ya está.